Does she want to be loved by anyone? It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should... Plato Estrella. Plato, uno de ellos. Porque aquí de estrella hay un cielo cubierto. Hay muchísimos, ¿eh? Un cielo cubierto de estrellas. Este es el Sandwich Club de toda la vida, donde todas las pizzerías tenemos el Sandwich Club. Te vas a Rota, existe el club. Te vas a Cádiz, el club. Sevilla, yo creo que a nivel... Creo que es un nombre a nivel, porque hasta nacional. Las cadenas grandes que hay en Madrid, también está el Sandwich Club. Entonces, bueno, es un sándwich típico. Sí. Y ahora, cuando terminemos, me gustaría que María, ahora, cuando lo monte, después vamos a enseñar cómo se monta ahora nuevo, que parece que no, pero es muy atractivo, ¿vale? La nueva generación, cómo han dado un toque al Sandwich Club sin cambiar los ingredientes. Fíjate qué raro, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Venga, vamos a empezar. Venga, bueno, María. Lleva huevo, sí. La plancha, bacon, jamón, una ensaladita de pollo que hacemos nosotros mismos con lechuguita, jamón de joy y pollo. Venga, cuando tú quieras. El pollo lo cocemos nosotros como asador de pollo, lo aliñamos. Que también soy asador de pollo. Sí. Bueno, no, para sangüe, para sangüe. Lo que tenéis vosotros, lo que tenéis en la para sangüe. Vale, o sea, vale. Para sangüe hacemos pollo al vale, horno. Vale, vale. ¿Esto es igual echar un huevo que dos? Hombre, sí. Pero el precio... Con dos huevos, sí. Pero el precio ya... Huevos, pero ya nos van a asar. De la caza. Ya. No, es que Paco le estaba diciendo por él. No, Paco, que esto tienes que pagar, ¿eh? Bueno, vale, está bien. Ya te conozco. Ah, es que tú también me echas todos los caballos. No. Esto va con un huevo. Que es con yo un... digo, me si lleva dos mío. Pues claro, hombre, pues también hay que pagar. Sí. Pues eso, todo tiene un costo en la vida. Sí. Siempre, Paco, ¿cuál es la televisión más gastronómica? Hombre, para mí es la 7. ¿Hay otra? No. Seguro, seguro, la 7. ¿Dónde está esta televisión? Porque está enamorada de la hostelería. Es que esta es una empresa que valora muchísimo el esfuerzo tan grande que es la hostelería. No lo sabe mucha gente. María, explícanos, ¿qué pasito mientras hemos estado comentando? Explícanos, vamos a ver. El huevo, el bacon, sí. El jamón de yo, sí. Los panes, la ensaladita de pollo y le montamos un pan más, porque llévate tres panes. Paco, tú estás viendo que no hay ni trampa ni cartón, lo venimos diciendo desde el principio, ¿eh? Jesús, yo ya no estoy, no hay... yo no estoy ni viendo, yo estoy mareado, qué maravilla. Esto es. Fíjate, en un momento. La que lían, ¿eh? La que ha organizado en un momento, vamos. Esto. Que hay que venir aquí a pizzería. Para mí tiene dos minutos. Pizzería Marusela, restaurante italiano Marusela, ¿lo tiene todo? Sí, señor. ¿Tiene todo? Sí, señor. Queremos que te haga el huevo. La línea de Marusela... Como es una línea no equivocada, es una línea mirando por el cliente en todos los conceptos. La calidad, los servicios, a domicilio, es increíble. Entonces Marusela va a durar toda una vida. Sí. Toda una vida estaría contigo. Qué barbaridad, a que no... Vamos a tener que poner a bailar y todo aquí. Paco, tú que te pones muy... Cuando te pones tú la buena cocina, te pones muy contento. Yo me pongo muy nervioso. Y mira, que ahora está el truco. Ahí está. De las cadenas estas grandes que saben más que nosotros. Sí. Que nosotros vamos y le miramos y le copiamos. Ahí está. Así se dice la palabra, copiar. Sí. Que es que ellos no lo saben, pero está ahí. Venga, pues voy sacando. A ver, vámonos. Sí. Hala, que yo le diga, qué bonito. Vámonos. Bien puesto. Ahí. Es el truco que aprendimos. Hombre, por favor. Muy bien. Es que no es lo mismo, da la cara. Sí, así. Que es, enseña y está apareciendo todo. Todo es ahí. Está apareciendo todo los ingredientes. ¿Qué nos pasa? Que cuando tenemos la terraza llena y llega alguien y pide un sándwich club, las mesas que están a la vera ven ese señor sándwich, porque es un señor sándwich, y nos pegamos una pechada de vender sándwich club. Y fíjate a dónde está la habilidad, es en el corte. En el corte, porque es que es lo mismo. Y es lo mismo. Entonces la nueva generación. Es muy, por favor. La hemos hecho como es un... Por favor. Que hay que venir, te lo estoy diciendo, Paco, que hay que venir. Y ahora vámonos a una pizza.
también hacemos pizza, en la cual una de las más demandadas es la duquesa, ¿vale? Es una pizza muy, muy buena. Aquí tenemos a María, que ella es la que... María, cuando tú quieras. No la va. Nosotros, digamos, ya estamos... es una pizza con título. Sí, sí. ¿Eh? Y tiene misterio el título de la duquesa, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora mismo, esto, estamos viéndolo, como siempre decimos, en vivo y en directo. Para que estira la masa, Paco. Mira. Ella, la... No, claro. Oye, que tenemos la máquina porque antiguamente, hace 29 años, la extendíamos a mano. Entonces yo tengo unos brazos muy grandes porque entonces la hacía yo. Y ya decidimos de cambiar, de tener una máquina que por lo menos nos la extienda un poquito. ¿Vale? Aparte que lógicamente se tarda menos tiempo, claro. y se gana, se agiliza todo un poquito, sí, más. Sí, un poquito más. Sobre todo pensando incluso no solamente en vosotros, sino en el cliente, en la espera del cliente. Me gustaría que María explicase lo que lleva la pizza. Pizza. Lleva crema de queso, de base. Lo voy viendo, si te parece. Sí. Tú vete diciendo y ya lo vamos viendo. Sí. Tú, por favor, y no lleva el nombre, sí, de los productos despacito, sí, porque es que yo mientras tanto lo voy saboreando. ¿Eh? Muy bien. Lleva crema de queso, que es la base. Sí. Ponemos cebollita. Esta es una de las pizzas más demandadas. Tú, es que no había escuchado nunca. Paco. Paco. Que tú no habías escuchado nunca la pizza la duquesa. Por eso le he pedido yo que. Sí, te va cogiendo. Te va cogiendo. Y pollo. Muy bien. Estamos en la pizzería, restaurante. Y ya le echamos el quesito. Marucela. ¿No lleva tomate? No. Muy elegante. Pero lleva un truco que después lo va a contar ella. Vale. Es muy elegante, lleva, con cuatro cosas que le ha puesto. De barbacoa, que le echamos por encima. ¿Qué hacéis vosotros? Que es también un tema vuestro, personal. Nada más, un toquecito nada. Un toquecito. Más. Para no ponerla tampoco muy. No, para que no esté muy. Venga. ¿Y de ahí? Y de ahí al horno. Pues venga, pues de ahí al horno. Venga, ¿Ya ha pasado 12 minutos? Sí, ya ha pasado 12 más minutos. ¿Esta vez no? Sí. Ya, vamos a verlo. Ya lo vimos. Vaya, Paco, vaya cara. Te digo decir una cosa por mi madre, que no es atento porque, en casa. Que no es, atento en casa, además. No, que no es peloteo, No, te voy a decir una cosa. Cuando tú veas que van a sacar cosas de este tipo, sí, no te pongas de espalda a mí, que no veo nada. Claro. Y me dejas tú a mí. Pero pues ponte delante, ponte en primera fila. Claro, mira, es que esto va a ponerse en la primera fila, en la fila cero. Mira la cara, Paco, mira qué cara. Mira, en casa, que los amigos espectadores, si además pudiesen, podríamos transmitir el aroma de esta pizza, Paco. Porque la cara la están viendo en casa. Madre, y además nuestro compañero Paquito, que es Fuente, que es de Chiclana. Sí, sí, sí. Que hace, fíjate lo que está ahora mismo, pues ahora mismo es el primer plano que está cogiendo esta pieza, que bien lo merece. Ahora en casa están entrando ganas de cogerla, como tú. En casa la van a degustar simbólicamente, pero tú la vas a degustar personalmente. Muchas gracias. Y nosotros invitamos a todos los amigos de Siete a que vengan aquí a Pizzería Marusela. Pero apagada también. Pizzería Restaurante Italiano. ¿O van a venir a comer nada más? No, no. Tendrán que pagar, ¿no? Un precio económico. Ah, ya. Económico. ¿Cómo económico? Muy económico. ¿Qué vale esta pizza? Sí, económico ya lo es. ¿Qué vale esta pizza? Creo que vale sobre unos 9 euros por ahí. Pero aquí sentados en. Aquí sentado en restaurante, servido con tu camarero, con tu Coca-Cola. Es que si nos fuésemos al servicio a domicilio, pues entonces vale 8 euros. Mentira. 6 euros si tú la recoges. 6 euros si la recoges. Esta pizza, si esta tú pizza la recoges, 6 en euros. El servicio de domicilio. Sí, correcto. Digamos, tenemos dos logotipos: un logotipo, logotipo rosa, que es el servicio de domicilio, y uno en gris. Entonces, digamos que el logotipo rosa es del bocadito, de la manzana. Ese es a domicilio. Tú llegas, te dan tu cajita de pizza y si te quieres sentar tranquilamente, te puedes sentar en la parte del fafu, digamos, ¿vale? Pero esta pizza creo que está ahora mismo en 9,50 euros, ¿vale? Paco, más por menos. Imposible, Jesús de mi vida. ¡Imposible! Ya saben, la propuesta para todos los amigos que lo están viendo a través de la red de televisión de 7 Andalucía y en internet, en el mundo entero, esta propuesta para esta semana, que vengan aquí al restaurante Pizzería Marusela. Lo que el viento se llevó. ¡Poh! ¡Jesús! Sí, ya lo veo. Lo que el viento se llevó, se lo llevó. ¿Para siempre? Para toda la vida. A Dios pongo por testigo que jamás pasaré hambre. ¿Y por qué, querida? ¿No vas a pasar hambre? Estará Cádiz, la mar de bueno. Oh.
donde me voy a poner morá y oro. No puede ser, querida. Tiene sobrepeso, colitis, azúcar, diabetes. Que tienes de todo. Si es que no te puedo, yo también tengo que cuidar. No puedes comer nada. Bueno, ahora te va a enterar. Que no puedo, ¿qué? ¿Qué pasa? No voy a comer, pero ahora te va a enterar tú. Uy, ¿y este viento? ¿Este viento qué hace? Entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a cuidar. ¡Te voy a cuidar! Lo que el viento se llevó, se lo llevó. Vaya pedazo de coñazo que me ha dado el tío. Ahora me voy a comer lo que a mí me dé la gana. ¿Y qué te parece que si en esta segunda parte del programa vamos a proponer un establecimiento que se dice Come como en casa, hombre, en Jerez? No es tan fácil eso, ¿no? Como es en casa no es tan fácil. Cocina comer tradicional de toda la vida, a unos precios asequibles 100%. A donde ya de por sí me está diciendo Jesús que hay sentimientos, amor y corazón en la cocina. Cómo no, Paco, tiene que ser Casa Pepa. Que cocine Pepa. Es que no se puede preguntar eso. Que cocine Pepa. Que cocine Pepa. It's not unusual to be loved by anyone. Que cocine Pepa. Que cocine Pepa. Que cocine Pepa, ¿te parece? Esa es la propuesta que vamos a hacer en esta segunda parte. Que cocine Pepa muchos años. Muchos años, sí. Lleva más de 30, ¿eh? No importa. Sí, que siga cocinando. Pues yo quiero 60 años más, lo harto. Reme, que cocine Pepa. Que cocine Pepa. ¿Qué significa ese pues ese eslogan? Que cocine Pepa, el eslogan que es nuevo, es que cocine Pepa. Que no quices en tu casa, que te la llevamos a casa o vienes aquí a comerlo, como tú quieras. De que, o sea, que hacéis, elaboráis un menú especial. Elaboramos, nos estamos perfeccionando muchísimo en un menú, ¿vale? Que se consiste en 6 primeros y 5 segundos, en el cual eliges un primero y un segundo, con una bebida y un postre, te lo puedes comer aquí servido. O sea, primero, o sea, puede venir, o sea, una opción. Por 8,95. Venimos aquí y la comemos aquí y te servimos, vale. Sí, segundo. Y perdona, que es para darle la información a los amigos que están en casa. 8,95 es un menú que pueden escoger de dos platos. De dos platos. Un primero. Entre seis. Entre seis platos. Siempre hay la sopa de caldito para el que esté malito. Siempre tenemos un tipo de arroz diferente todos los días. Siempre hay una pasta diferente. Puede tocar espagueti bolonesa, tortellini siempre, ¿vale? Bien. Y después, bueno, tenemos la ensalada, la sopa y el arroz. Después tenemos siempre un potaje. Siempre a elegir. A elegir. Sí. Todo esto es de primero a elegir. Es decir, tenemos una sopa, un potaje, una ensalada, una pasta, ¿vale? Y bueno, de esos seis platos elegimos uno. Segundo plato. Segundo plato. Nos basamos un poco entre uno, siempre hay que con el huevo frito, patata y croqueta o algo de pescado frito y algo de carne. Cinco variantes. Bien. Después tenemos la bebida y después tenemos un flan casero que lo hacemos nosotros o un arroz con leche o tartalada. No, flan nos basamos siempre, sí, como dice mi madre que no está aquí ahora, pero que te lo diría. Llevamos 37 años con la marca Potax. Bueno, pues nuestro flan es Potax de toda la vida, lo hacemos. Potax de toda la vida. Y también hacemos nuestro arroz con leche nosotros. Bien. También te hacemos flan de queso, también, ¿vale? Entonces, ya sabemos que va. Primero, un segundo a elegir, el postre y una bebida. Sí, y todos los días cambiamos los platos, todos los días. Por 8,95. ¿Incluido IVA? Incluido IVA, todo. Y también te lo llevamos a casa, o tú puedes venir a recogerlo. Isabel, ¿qué estamos viendo? Pues el potaje rociero. ¿Qué está elaborado? Porque se dice rociero porque tiene muchos colores. Tiene zanahoria, tiene guisante, tiene chorizo, morcilla. Entonces por eso le dicen potaje rociero. Y este es uno de los platos que vosotros, de los primeros, que vosotros venís ofreciendo en vuestro menú especial de 8,95. Sí, todos los días, bueno, tenemos siempre un potaje. Pasa que hoy Isabel se ha levantado muy ferianta, pensando en la feria. Hemos terminado la semana. Y entonces dice ella, hoy garbanzo, potaje, rociero. Y es verdad, lleva mucho colorido.
ella es la cocinera nuestra, la jefe de cocina. Sí. ¿Vale? Pues y bueno, prepara el platito, vamos a preparar ahí. Y como huele desde aquí, por mi madre, huele potaje rociero. Potaje, un potaje, pero hombre, por favor. Estamos en Jerez, Paco. Natural como la propia vida, Jesús de mi vida. Y en casa, Pepa, que no es cualquier cosa, que se come como en casa. Auténtico puchero. Estamos viendo lo que ha quedado, estamos viendo lo que ha quedado para que se vea la carne. ¿Qué carne lleva? Con gallina, lleva una gallina, lleva patata, lleva codillo, lleva corteza. O sea, que cuando viene uno aquí a Casa Pepa, es con, si es el logo que decimos, come como en casa. Como en casa. Hay que venir a Casa Pepa, sí. En Jerez de la Frontera, concretamente el, más o menos por la zona de Madre de Dios, Paco. Madre de Dios. Y cuando entra aquí adentro y ves tú lo que preparan aquí, tú dices, Madre de Dios. Inma, vamos a ver ahora otro primer plato de lo que vosotros ponéis en este menú especial aquí en Casa Pepa. Sí. Venga, pues venga. ¿Qué? Es un salmorejo. Que ya la viste prácticamente. Que ya te lo he emplatado. Sí, venga, pues venga. Vamos a ver. Y solo lo vamos a ver terminar. O sea, tal como va a salir ya para el servicio, ¿no? Exacto. Como saldría para, muy bien, exacto, para la mesa. Claro, que es que habéis vendido hoy también otro montón de un montón. Mucho. Sí. Hoy ha sido espectacular, ¿eh? Sí. De todos los platos han salido. Que la Semana Santa ha sido también muy buena. Muy buena, muy buena. Cuidado que este es un plato que parece que no, pero tiene calorías, ¿eh? Sí. Tiene calorías, ¿eh? Es un plato de este tipo. Y no todo el mundo salmorejo lo hace igual, ¿eh? Hombre. Todo el mundo, ten cuidado que al llevar vinagre incluso, los cálculos no lo tienen todo el mundo igual. Entonces, por eso. Hay quien le echa vinagre, hay quien no se lo echa. Cada uno que soy. Cada uno lo hace. Por ejemplo. Vemos ahora el segundo plato. Este es un primero, vamos a ver otro, un segundo otro plato. Segundo, ¿te parece ahora un segundo plato, una segunda opción? Sí, vamos a hacer la pavía de merluza. Este sería un segundo plato que es pavía. Voy a hacer una pavía, que también es muy típico de aquí, sí. Además con material de primerísima calidad. Sí. Hay otro sitio en Andalucía donde se hace la pavía, pero no en, digamos, a tierra adentro, sino lo que está, digamos, pegado al mar, al río, que es de donde se coge el pescado. ¿Es de la calidad de estas pavías, Paco? Sí. La calidad, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Ahora mismo estamos, la pavía la pasamos por harina, sí, ¿vale? Y automáticamente la pasamos por una masa que Inma, Inmaculada, la acaba de hacer, que nos podía explicar ella de cómo está hecha la masa. La masa lleva harina, cerveza, harina, un poquito de sal, perejil y nada más. Y remover hasta encontrar el punto de... La cerveza para, te ayuda a levantar. A levantarla. A levantarla. Hace como levadura. Levadura, exactamente. Lo que hace es... La pone gordita. Y queda la merluza dentro y luego rebota. Queda muy bonita. Uno de los secretos. ¿Te das cuenta que no tienen problema en decir los secretos que utilizan? No, porque no, la grandeza, porque la grandeza tener, de la hostelería. Pero hay personas que les parece que les cuesta nada. Pero aquí no hay ni sin trampa ni cartón. Es la verdad, ¿no? Sin trampa ni cartón. Claro que sí. Sí, señor. Ya, fíjate cómo va cogiendo, es verdad, claro, que ha cogido. La cerveza la ha hecho eso, fíjate. Fíjate lo que es verdad que ha cogido eso, ¿eh? Ya, fíjate cómo está. Con la cerveza ha conseguido eso. Sí. ¿Cómo se va cantando? Ahí está, fíjate cómo está ahí. Bueno, pues ya está, ¿cómo está? Le falta un poquito, ¿no? Un poquito de fritura. Oye, viendo cómo se hace la pavía, sí, me gustaría recordarle a todos que aquí hacemos diariamente una paella, lo que pasa es que hemos venido hoy un poquillo tarde. Sí. ¿Vale? Y algún día os invito a que vengáis una mediodía sobre la una por ahí para que vean ustedes la buena paella que hacemos. Ayer, por ejemplo, que yo comí aquí arroz, paella de verdura. Estaba alcachofa, espárrago, pimiento. Esto estaba en amarillo. Y el arroz, porque claro, aquí intentamos siempre formarnos. Y bueno, fue la cocinera Isabel, fuimos las dos a hacer un curso de arroz hace 3 o 4 años. Isabel hace mejor el arroz que yo, porque como Isabel lo hace todos los días y yo lo hago una vez al año, pues para mí me sale penoso. Pero ella ha ido cogiéndole el rolante a ese arroz y la verdad que hacemos un arroz muy bueno que también se lo pueden mandar a hacer cuando queráis una paella, ¿vale? Pueden mandar también encargarla. Encargarla para 10, para 4, para 12, ¿vale? No solo. Hombre, para uno es difícil, para dos. Dos. Bueno, mínimo. Pues ya está. Ya lo tengo claro. Mira cómo suena. Qué barbaridad. Qué crujiente. Y así es como otro lo preparáis, no porque esté la televisión. No. Esto es así. Este hoy ha salido el plato, uno de los platos del menú ha salido así. Así, ¿no? De esta manera. Ahí está. ¿Me puedes decir? Sí. 4 kilos de merluza, se puede decir, no hay problema ninguno, sino es... aquí tenemos, sí, una cosa muy clara, secretos no podemos tener, no sé por qué, si engañásemos, seguro que se lo decíamos de al lado,
¿vale? Porque eso somos así, nosotros somos todo que lo decimos todo. Ahí estamos los amigos espectadores, siete están viendo unas pavías, pero unas pavías bien hechas, sí. Como nosotros decimos, siempre come como en casa. En casa Pepa, que cocine Pepa, más de 30 años cocinando para ustedes. Isabel, ¿qué estás preparando? Un revuelto de la Pepa. ¿Qué consiste? Carne del puchero, sí. Desmenuzadita, refrita con pimiento rojo, verde, cebollita. La pongo con unas patatitas fritas. Sí. Le pongo dos huevos. Exactamente. Porque ya sin examen ya se lo ha puesto. Eso es que también está bien dicho. Sí. Y empiezo a hacerlo. Chete, Paco, otro de los platos tradicionales, con carne de que esa carne es no, la no, carne. No, de la que tiene que llevar, aquí. La del puchero. Está claro. Clarísimo. Para comer. La mar de bueno. En Casa Pepa, en Jerez de la Frontera, sí, señor. Donde nos encontramos hoy. No lo ponga en duda en ningún momento. Desde Siete Televisión. Siete Televisión. La televisión más gastronómica. Por supuesto que sí. A nivel nacional. Y mundial. Y internacional. Mundial también, afortunadamente. Esto parece que ya le da un toquecito. Si es que no me atrevo a decir, no va a sí. Un toquecito, ya. Una huertecita. Esto ya está casi. Y esto casi, casi. Casi, casi. Que se haga el huevecito bien, tampoco muy seco. Muy bien, muy bien. Ahí va la cantidad de los ingredientes muy bien calculado. Muy bien, y el fuego ya está, eso, vamos. Increíble. Oh, eso lo mete de verdad por mi madre de mi alma en una pieza de pan de Medina, ¿eh? Y claro. Se te caen dos lágrimas. Realmente empiezas en comer, Paco. No, espérate, que voy a pensar en ti. No, mejor que no, mejor que no. Mejor que no. Pero... Hay que pensar en lo bueno de la cocina, como puede ser lo que nos ofrece Casa Pepa. ¿Vale? Venga. ¿Listo? Listo. Muy bien, lo emplatamos. Muy bien, muy bien. Para, vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Listo. Y este sería... Un segundo plato de este menú. De este menú de hoy. De hoy. Vamos a ir terminando como comenzamos este reportaje. Sí, señor. Diciendo que cocine Pepa. Que cocine Pepa. Para por ti. Por favor. Para mí. Yo se lo pido por favor. Para ti. Para mí y para todos los amigos. Que es lo importante que vengan aquí y que disfruten de la cocina tradicional, la de toda la vida. No hay que irse muy lejos, a Casa Pepa. ¿Qué no quieren ustedes venir aquí? ¿Qué hay que hacer? Nos llaméis. Por teléfono, que 956-32-3897 y te lo llevamos a casa. Y que cocine Pepa. Que cocine Pepa. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que habéis hecho, porque esto es simplemente, vamos a recordar sobre todo para los amigos que se acaban de incorporar ahora mismo, que sepan que estamos en el restaurante Casa Pepa, aquí en Jerez de la Frontera, que nos han preparado una variante de dos tipos de menú, primer plato, un segundo, el postre. Sí. Pues vamos a recordarlo y vamos a explicar qué cuesta y cómo sería esto. A ver, explícanos. A ver, yo voy a explicar un menú del día, sí, de hoy, ¿vale? Sí, por ejemplo. En el cual podría ser un salmorejo. A ver, un momentito para que lo vaya viendo nuestro compañero, lo vaya cogiendo. Salmorejo, que es el salmorejo de toda la vida. De toda la vida. Seguimos. Pavía de merluza. Una pavía de merluza, que es una pavía. Es una pavía que la todo lo hacemos nosotros. Muy bien, y magnífica, tal como está ahora tal mismo. Tal como está aquí, este es el plato de hoy. Y de merluza. Y un postre. Un postre que puede ser hoy, bueno, digamos, sí, que me lo voy a comer yo, sí, y quiero una tarta helada con tesita. Muy bien. Con su bebida. Con su bebida. En este caso una cerveza. ¿Vale? Que podría ser una cerveza, un refresco, una botella cerveza, de agua. Una cerveza, un refresco, una botella de agua, una copa de Rioja. ¿Qué costaría aquí? Aquí, 8,95. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. Y este que Paco va dedicado a esos hombres que aún se encuentran en la edad, vamos a decir, de la prehistoria. Thank you.
page right out of his story. Let's ride with the family down the street. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time. A dabba-doo time, we'll have a gay old time. Cariño mío, Pedrito, corazón mío de mi alma, Pedrito, mira, mira, la Pedrito. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Mira, mira, cómete esto, no tuve. Corazón mío, ¿qué está viendo? Fútbol, 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 ese fútbol. ¿Y por qué no vemos un poquito de la telenovela? ¿Eh? De Puente Viejo. Fútbol, aquí en esta casa. Yo quiero verlo. En esta casa se ve fútbol. Vida mía, pero es que yo quiero verlo antes que se muera Doña Francisca. Fútbol, aquí, aquí se ve fútbol, fútbol. ¿Es que se va a morir Doña Francisca y se va a terminar la novela? Que aquí en esta casa se ve nada más que fútbol. Cuando llega se ve fútbol, se ve fútbol. Ni telenovela, ni telenovela, ni telenovela, ni nada de nada. Ay, Dios mío. Fútbol. Tú estás mareado ya. Fútbol. De modo que nada más que fútbol, ¿no? Fútbol para ti nada más, ¿no? ¿Eh? Fútbol, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? Pues ahora te va a enterar todo lo que vale un peine. ¿Cómo? ¡Se acabó! Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. ¡Qué paz y tranquilidad! Más vale sola que no mal acompaña. Y ahora voy a ver la novela. Puente Viejo. ¡Paquita! ¡Ábreme la puerta! Ahora es cuando yo estoy a gusto. Y la puerta es que te la abra Pablo. ¡Uy! ¡Esta mujer va a matar a todo el mundo! ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío, de mi alma! Pues hay que decir lo que decimos en estos momentos. ¿Qué decimos eso? Pues que muchas gracias por su atención y que nos vemos en el próximo programa de Paco Mes. La mar, 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 la mar. ¡De bueno! Ya saben, no nos falten porque pasamos lista. Sí, señor, no nos falten por Dios. Que ustedes son los dueños de esta televisión. Ustedes, queridos televidentes, ustedes son los propietarios de esta televisión. Pues yo le doy un beso muy fuerte y nos vemos la semana que viene. ¿Y tú cuánto? Yo le voy a dar lo que me dé la gana. Le voy a dar siete. ¿Siete? Siete. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy siete. Siete Televisión Andalucía. Nos vemos la semana que viene. Le esperamos. No matter what you say. What you want to do?